El tercer capítulo de nuestro original. The Night Fighter, el luchador nocturno. Episodio 3. A continuación, en Rafaela Visión. Disculpame, ¿dónde queda el aula del quinto A? Ah, es acá nuestro aula, venga. ¿Ah? ¿Qué pasa, no está acá? Sí, pero no hay nadie. Alumno, la profesora Santander no podrá asistir a la clase de hoy, así que hoy vendrá su reemplazante. Sé que hablarán de un tema misterioso para la humanidad que aún no tiene explicación. Permiso, buenos días, alumnos. Ah, acá está, la profesora Denise Andrada dará la clase de naturales del día de la fecha. Bueno, alumnos, mi nombre es Denise Andrada, soy la profesora suplente del área naturales, y en el día de hoy tengo entendido que arrancarán con un tema nuevo, el sistema reproductor del cuerpo humano. Ah, bueno, nosotros no vamos, querida. ¿Pero por qué? Mira, yo ya te conozco sin ropa. Así que prefiero que me sobe la verga hasta que esta mina me salga explicando cómo se explota un cuete en la mano. ¡Cállate, Nacho! El sistema reproductor logra la reproducción sexual que consiste en el procedimiento reproductivo más habitual. Se puede definir en tres formas. Reproducción en la que existe singamía, reproducción en la que consiste en intervenir un proceso de meiosis, y la reproducción en la que insiste en la intervención de una recombinación. ¡Adiós, chicos! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¿Cuántos años debe tener la profe? ¿30, 35? No sé, pero está más bueno que comer dulce de leche con la mano. ¡Hey, muchachos! ¡Hey, Johnny! ¿Qué haces? ¡Bárbaro! ¡Una materia menos! ¡Jeje! ¿Así cuál? Un 8 en psicología. Bueno, pero aprobado al fin y al cabo. Che, ¿quién era la morcha que recién se fue? Se llama Denise, es la maestra suplente de naturales. Estaba linda, che. Sí. Es más, Roxur entró a clase con ella al lado. Epa, bien ahí, amigo, ¿eh? Tiempo suficiente para relojearla de arriba abajo sin que se diera cuenta. Wow, me imagino que usaste una técnica de tus antepasados ninja, ¿no? Solo quería darme un gusto personal. Bien, macho, bien, vamos ahí, loco. ¿José Luis? ¿Sí? Ah, hola, prima. Hola, necesito que nos ayudes con el candado de la bici. ¿Con el candado de quién? Me parece que José Luis va a necesitar ayuda. Mientras más, mejor. A ver, pásame la llave. Acá está. Por favor, trata de no romperla. No, no hay problema. Chicas, ¿cómo están? ¡Johnny! Bueno, espero que se preparen para otro sábado, ¿eh? Porque se recontraviene la noche de graduación y las quiero bien resaltantes, ¿eh? Si nos decís primero de que te vas a disfrazar, nosotros te decimos las nuestras. No, Mariana querida, eso es secreto. Y no quiero que piensen que será algo muy revelador que exponga mi musculatura color chocolate. Che, ¿cómo anda el tío Edgardo? Bien, ya está en casa y dentro de unos días podrá volver a trabajar. ¿Ya probaste todo? No, me falta un final naturales todavía. Listo, acá tenés. Ya sos una mujer libre. Ay, muchas gracias, primo. Amber, el coordinador pregunta si no tenés la otra grabación. Sí, sí, ya voy. Gracias, José Luis. De nada, prima. ¿Ustedes son primos? Ah, sí, él es José Luis. Hacen muy linda pareja. ¡Boluda! ¿Qué decís? ¡Es mi primo! ¡Nada más! No, no pasa nada. Soy irresistible. Un gusto conocerte, José Luis. Yo ya vengo, ¿eh? ¡Dale, te vigilo la bici! Hey, tranquila, ya te va a salir todo bien. Carmen, me tengo que memorizar muchas ubicaciones. Pero tanto apuro, por eso estudió en la noche.
Porque la prueba sobre geografía, capitales de Asia, ubicación de la fuente del río Nilo, la ruta de viaje del cadáver secuestrado de Eva Perón, todo eso. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mis lentes! No, no, tranquila. Ahí lo pongo a subir otra vez. ¡Ay, muchas gracias! ¿Cómo te llamas? Roxuro, del quinto A. Bueno, Roxuro, me tengo que ir porque no llego a probar geografía. Mira, si todo lo que vos dijiste es la que aprobé ayer. ¿Ah, sí? ¿Y es difícil? No, la tengo acá, espérame. Ah, yo ya vuelvo. No hay problema. And forevermore, that's how un you segundo. ¿Quién es? Bueno, ya tengo todo. Ok, de última, la pasas a la PC para que veas mejor las respuestas. Che, mis amigas preguntan si vas a estar el sábado de la graduación. ¿Tus amigas? Sí, ellas. ¿Ah? Sí, aunque me faltan materias por rendir. ¿Querés venir a vernos bailar en el entretiempo de la final de la liga? Veré qué hago. Disculpa un rato, ¿no? Hola. Tía. ¿Qué? Tío, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi viejo? Luxure-san, está bien, ven. Oh. Que lo de mil palió. ¿Cómo pudo suceder? ¿Se sabe algo? Lo único que sabemos es que está fuera de peligro. Pobre Luxuro. Bueno, creo que esta noche comeremos fuera de casa, querida. All your nightmares come to... ¡Es muy bueno! ¡Bienvenido! ¡Al éxito, Texas! ¡Chiste! ¡Luxuria! ¡Oh! ¡Hola, Luxuria! En un momento el tío Lick tendrá la cena lista. ¿Quieres que ordenemos el comedor? Gracias, pero voy a hacerlo yo mismo. Mientras tanto ustedes cocinan. ¡Oh, no te preocupes! El tío Lick hará un hermoso pulé de Sao Paulo. ¡Oh, muchas gracias, tía! Ir saltando las papas dentro del agua hirviendo harina y después revolver un minuto. Al cabo de eso, aplicar dos... Cariño, están tocando el timbre. ¿Sí? ¿Dónde está el muchacho? Yeah!
Eso le pasa por meterse con mi familia. ¡Ah! ¡Papá! Roxuro, hijo, ¿está bien? No del todo. Bueno, podemos ver que la escletórica no tiene daños y por lo que se ve, el ojo fue arrancado directamente desde el nervio óptico con un elemento cortante. Disculpe, agente Daniel. Oficial Gregorio, no sabía que también era forense. ¿Sucede algo? Verás, necesitamos a un agente para acompañar al alcalde en Miami. Y pensamos que eres el indicado. Ok, solo dígame en cuándo. ¡Ario! Minha Amélia, meu amor por você. Ahora, llegó el momento de las pasiones. Rafaela Vision Friday Midnights. A continuación, en Rafaela Vision. Yeah.
Ahora, llegó el momento de las pasiones. Rafaela Vision Friday Midnights. A continuación, en Rafaela Vision. Hola amigos y bienvenidos a una nueva entrega de Rafaela Vision Friday Midnights. Antes de comenzar quisiera agradecerles a todos aquellos que han visto el tercer episodio de The Night Fighter, el luchador nocturno, que acaba de estrenarse hace unos momentos. Muy bien, para presentar la película de esta noche vamos a hacer un poco de memoria televisiva. Allá entre fines de los 90 y principios de los 2000 existía una señal de televisión llamada The Film Zone. Seguramente algún picarón se debe estar acordando de lo que estaba viendo un viernes a esta hora. De los films que se emitieron en este canal se hicieron desde post completos en Taringa hasta videos sobre el detrás de cámara de cada una de ellas. Y una de esas películas que se transmitían en el recordado The Film Zone se encuentra el largometraje de esta noche, Passion Crimes, que la traducción del título en español sería como Crímenes Pasionales. Estrenada en el 2001, relata la trama de una abogada que debe demostrar la inocencia de su cliente más prestigioso. Entre las intérpretes se encuentran April Flowers, quien participó en Films Triple X, y la muy especial actuación de Angélica Costello, quien es mejor conocida como Venus. Pero, en mi opinión, la gran protagonista del film y la que lleva a cabo las secuencias más osadas es quien yo considero la destacada de hoy. Estoy hablando de Susan Federley. Nacida el 5 de febrero de 1963, actualmente cuenta con 60 años, y quien también expuso la piel frente a las cámaras con películas como The Awakening of Gabriela de 1999 y Fast Lane to Malibu del año 2000. Acá les dejo un par de fotos de ella en la actualidad. Y mientras tanto, les quiero recordar que a partir de las 6 de la mañana va a estar disponible el nuevo podcast del Rafaelino del día de la fecha. Bueno, gente, nada más por agregar, los dejamos con la película de esta noche, Passion Crimes, del 2001, esta noche en Rafaela Vision Friday Big Nights. Que lo disfruten y que tengan todos un gran fin de semana. Hasta la próxima, nos vemos.